Viernes por la noche, si no la tienen, es momento de ir armando agenda, le digo, para el fin de semana. Variada propuesta cultural es la que tenemos aquí en Santa Fe. Vamos a ver qué nos cuenta Fiamma Poli desde el móvil. Y nosotros nos vinimos al Teatro Comunitario El Birri, tenemos hamburguesas, tenemos panchos, tenemos de todo, la gente está entrando porque en pocos minutos se va a dar inicio a una obra muy esperada que se viene preparando hace aproximadamente desde febrero más o menos y cuenta con alrededor de 27 actores y también falta contar la parte del staff. Pero para saber todo en profundidad estamos con Hilda. Bueno, Hilda, buenas noches. ¿Cómo se llama la obra y de qué se trata? Bien, gracias por este espacio. Se llama A Rey Fundido, Santa Fe Fundada. Este grupo de teatro se llama De Tripa Corazón, es un grupo de teatro comunitario que tiene 11 años, 12 años de trayectoria. Y estamos presentando una obra que va a ir al Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, que se va a hacer en Buenos Aires, en Catalina Sur, en La Boca, porque se cumplen 40 años del teatro comunitario y este grupo salió galardonado con un subsidio del INT que nos permite hacer este viaje con 25 en realidad, porque tenemos algunos enfermitos y 31 es el staff que tiene, entre los actores, vestuaristas, es grande la planta y todo se hace comunitariamente. ¿Por qué el nombre y de qué se trata? Bien, nosotros pensábamos hacer esta obra porque Santa Fe cumple 450 años de la fundación este año y bueno, vamos a tener el gusto de poder llevar este proceso fundacional y todos los avatares de este encuentro, desencuentro, como le decimos nosotros, a Buenos Aires y podrán gozarlo, disfrutarlo las demás provincias y ciudades que hay en ese encuentro porque van teatros comunitarios de toda la Argentina. ¿Hay actores de todas las edades? Y tenemos una señora de 70 y una niña de 3, por ejemplo. Así que hay una representación muy amplia de franjas etarias y sinceramente ellos participan de todo el proceso creativo. Bueno, justamente también el tema de las edades hace que el trabajo sea mutuo por parte tanto de los docentes como de ellos que lo dan todo. ¿Y cómo hacen para trabajar con diferentes edades? ¿Son diferentes turnos y se unen? En realidad, en el mismo espacio por ahí conviven, porque como vos ves, esta sala es una sala muy dinámica. El Centro Cultural y Social El Birri es un lugar autogestivo que está lleno de talleres todo el tiempo, porque tenemos una escuela de carnaval que mientras se está haciendo teatro comunitario, hay un montón de actividades aquí en el lugar. Entonces, nosotros hacemos esto en la sala, divididos en distintos grupos, y cualquier persona que no conozca lo que es la dinámica del teatro comunitario puede ver que esto es un caos, pero es un caos creativo. Están produciendo ideas y están ejercitando, así que pero se ejercita mucho la convivencia en la diversidad, entonces es magnífico en estas épocas donde por ahí la diversidad se cuestiona, ¿viste? Se nota también que es un caos creativo, hablando un poco de la decoración, muchísimos colores, y acá, bueno, un buffet de lujo para agasajar también a quienes terminan de ver la obra. Como te digo, este lugar es muy dinámico. Acá tenemos las productoras birrianas, que son gente que hace un trabajo autogestivo con respecto a la producción y a la economía solidaria. Así que hay gente del barrio produciendo para la cultura popular y es una cosa muy propia de este lugar. ¿La entrada es libre y gratuita? ¿Se puede acercar cualquier persona? Es ATP, o sea que cualquier edad puede venir. Es libre y gratuita y además es a la gorra consciente. O sea, entrada libre, salida a la gorra. De acuerdo a lo que cada uno puede y a lo que cada uno guste dar, porque es un espectáculo de mucha calidad más allá de la gran que esté en un sector popular, no significa que no haya una producción enorme y que sea de lujo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, entrada libre y salida a la gorra, recién escuchábamos a Hilda y es verdad, es una producción de calidad. Estuvimos nosotros unos minutitos recién viendo un poquito de la hora previa a la que arranca a las 9 y la verdad, de lujo. Los chicos ponen toda la energía y todo el amor en esto. Y además habla de la historia de Santa Fe, de nuestros orígenes, es una comedia, es para toda la familia y después se va a Buenos Aires a representarnos. Así que todo es plus para esta presentación en El Birri. Gracias, Fiamma. Buenas noches. Gracias, chicos. Nos vemos. Buen fin de semana.